Muy buenas a todos, soy Samu Sánchez, aquí en un nuevo vídeo en mi canal, que abrimos paso a una nueva sección que te va a traer un noticiario de videojuegos con mis compañeros que son Altari93, Daraxel y RubénGV. En esta nueva sección de Infogamer vamos a tratar de todas las noticias generales, tanto de cualquier tipo de plataforma, ya sea Xbox One, PS4, PC, Mac OS, Nintendo, cualquier tipo de plataforma y también cualquier tipo de género, ya sea aventura, acción, plataforma, cualquiera, cualquier género, también te lo vamos a traer aquí en Infogamer. En ello vamos a destacar dos juegos principales que son Call of Duty Ghost, que vamos a traerte tanto los nuevos DLC, informaciones, actualizaciones, competiciones y torneos a nivel nacional y a nivel mundial. Y también te traeremos, como no, en nuestro canal, las novedades del juego, del gran juego de League of Legends, el juego que todo el mundo habla y el más visto en Twitch. Te traeremos todas las novedades del servidor de testeo, SPBE. Ya sabes, ahí se prueba todo sobre League of Legends, ya sean skins nuevas, habilidades, cualquier textura. Y ya sabes, las mejores noticias, las más refrescantes y lo más nuevo de todo, te lo traeremos aquí cada domingo de cada mes, con los mejores comentaristas, que son aquí un servidor, Samu Sánchez, y mis compañeros Altari93, Daraxel y RubénGV. Hola, muy buenas a todos, soy Altari93 y bueno, soy uno de los ayudantes de Samu en su canal para este noticiario semanal de noticias de videojuegos. Y bueno, yo voy a ser el encargado de traeros noticias sobre Call of Duty, tanto noticias sobre el juego como noticias del competitivo del juego. Y bueno, este es, como ya ha dicho él, es la primera semana que lo hacemos y bueno, os traigo de Call of Duty el primer DLC, noticias sobre el primer DLC, Onslaught se llama, en el que trae 4 mapas multijugador, nuevos modos de juego y armas, y un mapa también para el modo de extinción. Bien, los 4 mapas, uno de ellos es Fog, es el primer mapa que nos presentan los desarrolladores de Infinity War, que está ambientado como un homenaje a las películas de terror. También en este mapa, ya sabéis las órdenes de campo, si las completas, el personaje, o sea, vuestro jugador se transformará en el protagonista de una película de terror, de Halloween, y los demás jugadores deberán huir para ponerse a salvo. El siguiente mapa es Bay Biwe, que está situado en un paso marítimo de la costa, y los jugadores tendrán que tener cuidado con los ataques de un destructor naval anclado a la costa. El tercer mapa incluido es Containment. La acción se sitúa en el cauce de un río seco y un puente abandonado con restos de un accidente de camión en un pequeño pueblo de México. De este mapa no traen nada más, o no hay nada. Y el siguiente mapa, el último de los 4 mapas del multijugador, se llama Ignition. En esta ocasión los jugadores se encontrarán en las instalaciones de lanzamiento de una aeronave en Florida. Está inspirado, para los que lleven la saga de Call of Duty Modern Warfare, está inspirado el mapa de Scraper de Modern Warfare 2. Y eso es de los 4 mapas de multijugador. Para los fans del modo extinción, incluye el primer episodio de 4 previstos que han dado Infinity War, que es para ampliar la historia de los aliens y el primer contacto con los humanos. Bueno, pues esto es lo primero que trae el primer DLC del Call of Duty Ghost. Van a ser 4, creo, contando con este. Está Onslaught, Devastation, que va a ser el segundo, Invasión y Némesis. Y ahora una noticia a nivel competitivo nacional, pero que tiene un aspecto internacional también, ¿no? El equipo de Giants Gaming, como ya sabéis, formado por Tohor, Legend, Methods y UFO, ha hecho una especie de acuerdo, entre comillas, con el equipo de G-Bots para que su jugador Stilex
pueda competir con ellos para el torneo de la COCEXP, que es, como muchos ya sabréis o no, es el torneo más grande de Call of Duty que hay. Bien, ¿por qué ha habido esta especie de acuerdo entre los clubs? Pues es debido a que Eufo, el jugador de Giants, no cumple un requisito para poder participar, que es la mayoría de edad. No, el torneo está fijado en 18 años y él no cumple ese requisito. Y, o sea, no va a tener ningún tipo de repercusión a la hora de la división de honor, por ejemplo, de Call of Duty, del LVP, ni nada de eso. Así que nada, pues ahora os voy a dejar paso a otro compañero nuestro, que es Juanma o Daraxel, y nada más. Hola, buenas, soy Daraxel y te traeré todas las novedades sobre League of Legends, como bien ha dicho mi compañero Samu Sánchez. Lo primero, disculpad porque estoy resfriado, como podéis observar. Y bueno, vamos a comenzar comentando que ya se pueden adquirir las skins de Año Nuevo, junto con los iconos de invocador de Riven, Trinda y Diana. Y comentar que han puesto en el PvE, que para quien no lo sepa es el servidor de prueba de LoL, una skin nueva que sacarán de Ashe, que se llama Ashe Roba Corazones, que me ha encantado, sobre todo el back me parece genial. Y bueno, comentar también que Yasuo, o Joshua para los amigos, ha recibido un nerf interesante. Le reduce el rango de la R, que actualmente no es un rango precisamente pequeño. Sobre el PvE, bueno, comentaba que también han puesto un modo nuevo que se llama Hexakill, en el que sois 6 contra 6. Y bueno, en teoría eso llegará al servidor oficial. Veremos a ver con qué, si la gente juega, aparte de manera competitiva, aparte de echarse una risa, ¿no? También comentar sobre el PvE, que parece que por fin van a sacar un skin de Rene que presentaron hace más de un año, creo. Y que han cambiado los iconos de todas las skills de H. Y además han cambiado todos los efectos visuales de todas las skills de Kassadin. Que, bueno, a Kassadin le hace falta realmente un reward visual entero, no solo de skill, pero bueno, por algo se empieza. Vayamos a la parte de la LCS. Fnatic ayer, el día 30 de enero, perdió su primera partida en la LCS, así que va 7-1 contra Gambit. La verdad, fueron unos picks raros, porque piquearon Gragas y Top, que piqueó Soaz, y un pick medio que piqueó Peque. Implica que si el otro equipo se hace sus buenos Banshee, empiezas a perder el burst, ¿no?, característico de esos dos personajes. Y básicamente fue lo que pasó. Gambit se buildeó 4 Banshee y Fnatic no tenía. No, perdían la teamfight, básicamente. Diamond jugó Evelyn AD otra vez, como hizo el día anterior. Y bueno, Fnatic perdió contra un equipo full AD con un random en la partida. Equipo full AD, tu buildea, cada uno se buildea un random rico. Y es posible que le hubiesen ido mejor las cosas, pero bueno. Bueno, y Rekkles, que posiblemente no vuelva a ver y o vuelva a poder piquear a Jinx, ¿no?, en la LCS, ya que en las tres primeras partidas se las hizo limpia sin morir. Y bueno, el chaval, siendo honesto, ¿no?, dijo que simplemente el campeón está roto y que por eso lo jugaba, no porque él fuera súper bueno con él, que Rekkles ahora mismo está muy por encima del nivel de los demás carry, ¿no? Kreaton, por ejemplo, me parece a mí un gran carry, y sin embargo Millennium está en la mierda con un 2-5, ¿no? Está penúltimo, y último está Allianz, que tampoco es que tenga un buen equipo, ¿no? Bueno, y esto es todo por hoy. Comentar sobre LOL.
y ahora damos paso a Samu Sánchez con las noticias generales del ámbito de los videojuegos y... ¡Hasta luego! Buenas de nuevo, aquí Samu Sánchez. Después de esas noticias de League of Legends que nos traía nuestro compañero Dark Axel, ahora te traigo, como ya te dije, las noticias generales, ya sabes, de cualquier tipo de plataforma y de cualquier género. Comenzamos con una noticia del juego de Dark Souls 2, el cual realizó un concurso para los aficionados al videojuego que consistía en diseñar distintos tipos de escudos para su posterior inclusión en el juego, para que los que ganaran se añadiesen al mismo. Los dos ganadores, aquí te mostramos las imágenes de los dos escudos, serán incorporados a eso del 14 de marzo en Europa. Continuamos con Monster Hunter 4 Unlimited, que verá su lanzamiento en Europa en 2015, el cual es para Nintendo 3DS y traerá nuevos contenidos, novedades y sobre todo novedades para el modo multijugador, ya como dice la propia compañía, que será el mayor adelanto de la serie. Ahora pasamos a la novedosa PlayStation 4 con su juego Infamous Second Son, esa segunda parte que solo según sus directores es posible en PlayStation 4, puesto que tienen un grandísimo amplio campo de visión, destrucción de elementos del entorno, una gran variedad de efectos, luces y gran expresividad de personajes. Aquí te traemos un poco de gameplay y también las últimas imágenes que hemos obtenido. Te traemos también la noticia que salía este mismo martes del lanzamiento de la beta de Titanfall, ese juego tan esperado en Xbox One, con auténticos graficazos, ese juego de acción que verá su lanzamiento el 13 de marzo, pero tendrá también beta en Xbox One del 14 al 19 de febrero. Para aquel que pueda disfrutarla, ya os contaremos algo más de ello más adelante, aquí os dejamos unas imágenes últimas de lo que es este grandísimo juego. Nos llegó también una noticia impactante, bastante impactante, la cual a través de los registros de Riot Games, ese juego de League of Legends, llegaba a unos picos de usuarios conectados de hasta 7,5 millones simultáneamente y diariamente hasta 27 millones de jugadores, una auténtica pasada. Damos paso ahora a la gran pantalla. Después de que Ratchet & Clank viera su videojuego en la gran pantalla en el cine, también se une al carro ese juego de Sly Cooper que dará su lanzamiento en 2016 en la gran pantalla. Lo veremos todos en el cine. Historia que trata sobre el personaje y se centra también en sus compañeros Bentley y Murray. Ya sabes, en 2016 tienes una cita segura con eso de Sly Cooper. Ya sabemos que a esos fanáticos que les gusta jugar a los juegos a través de las plataformas móviles, nos encantan los juegos de plataforma con un poco de acción, y ahí en este caso tenemos a Shadowblade, un auténtico juego de arcade en plataforma con desarrollo de 2D tradicional. Traemos ahora un juego de Wii U que vio su lanzamiento el 23 de enero de este pasado mes. El juego se titula Un Epic y según su protagonista es un juego de humor y un sinsentido total. Ya vemos en este primer video trailer que se encuentra él jugando con unos compañeros, va al baño y de repente aparece en un castillo enorme con un montón de aventuras. Damos paso a una noticia importante para los jugadores de PlayStation 4 y es que sin duda alguna es muy buena. Se trata del juego de Elder Scrolls Online, ese juego de rol que es bastante emocionante, que no tendrá necesidad de suscripción a ese PlayStation Plus en PS Network, pero en el caso de los jugadores de Xbox One sí que tendrán que estar suscritos al Gold, aparte de esa suscripción mensual que trae ese juego. Pasamos a una información importante para los jugadores de PlayStation Vita, es que es sobre un juego de rol, este titulado Fantasy Hero, el cual verá su luz en primavera de 2014 en Japón y posteriormente en Europa y en España, el cual te traemos aquí el tráiler. También anunciarte que hubo rumores sobre esa continuidad de Assassin's Creed, de la saga de Assassin's Creed, y que ha desmentido totalmente el director, dice que aún queda mucho que dar esta saga, que así como ocurrió con el protagonista Desmond, con el final
sustituido al planteado ya por la compañía de Ubisoft. Una nota importante para los jugadores de Xbox One, y es que se han filtrado unas imágenes, aquí las que os ponemos, de Xbox One en color blanco, sin soporte para disco y con una capacidad de 1 tera y adaptador Bluetooth. Esperemos que dé a la luz porque dará mucho juego en esto de la competencia de compañías entre Sony y Microsoft. Por último, anunciaros el lanzamiento de la nueva PS Vita Slim, que saldrá el próximo 7 de febrero en Europa, pero aún en España no ha salido ninguna información de ello. Supuestamente sale al precio de unos 180 libras, que al cambio son 215 euros, y en comparación con su antecesora, la PS Vita normal, cambia en que tiene una pantalla nueva LCD de alta definición de 5 pulgadas, un giga de memoria interna, más batería, en este caso para los jugadores, que durará la batería 6 horas en juego y 7 horas si estás reproduciendo vídeos. Bueno, pues esto ha sido todo de esta semana desde Infogamer. Mis compañeros y yo te damos las gracias y la bienvenida a esta nueva sección de mi canal y te esperamos en la próxima semana.